Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores y señoras. Miren, voy a compartir mi manualidad. Pienso que se me están muriendo porque ya están muy chiquitas las macetitas. Entonces, para rescatar estas únicas dos que se me sobrevivieron, voy a hacer una con esta botella de aceite. Como ven, ya la comencé, ¿verdad? Pero cualquier botella les funcionaría. Me basé al video de, ay, ¿cómo te llamas ahora tu canal? Bueno, mi manita Alondra, no sé, ya no me acuerdo cómo se llama, lápiz azul Alondra, ahí no sé, a lo mejor estoy diciendo mal su nombre. Pero dije, voy a hacer también uno con botella, miren, entonces voy a hacer esto de recortar. Si lo hacen los niños, por favor, con supervisión de un adulto o que les ayude un adulto si es más seguro. Entonces, cortas una botellita. Yo lo que voy a hacer es recortarle aquí un cuadrito, dejarle aquí una tirita y recortar el otro cuadrito aquí, que tenga dos cuadritos con un arito. Entonces, el tapón, bueno, la boquilla se le va a quedar ahí. Entonces, vamos a ver y lo recortamos. Entonces, con ayuda de alguien, ya sea que lo pintan primero y luego lo trazan, o así directo como yo lo estoy haciendo, porque podemos hacer dos cuadritos, ¿verdad? Pero sí tienen que ser con supervisión de un adulto, porque si aún así luego los adultos nos andamos cortando, si lo llega a realizar algún niño. Y vamos a ver cómo nos queda, porque sí cuesta un poquito, ya que no tenemos las herramientas necesarias, como un cúter. Yo creo un cúter con buen filo, no lo tenemos, pero nada es imposible con cosas que tenemos a la mano. Entonces, miren, ya recorté el primero. Aquí se ve. Y vamos ahora del otro lado, miren. Dejo una tira y hago el cuadrito. Y hasta regresamos con ustedes porque de todas formas no puedo grabar al 100%. Ahí va. Yo lo voy a dejar por eso. Entonces se me presta, pero ahora se me resbala. Recuerden de hacer las cosas con precaución. Voy. Entonces, ya tal vez voy a recortar bien esto, pero así debe de quedar, de un lado y de otro. Y vamos a rellenarla con tierrita para ver si me queda y hacerle unos hoyitos aquí abajo con el cuchillo, a ver con qué puedes. Ahorita voy a ver con qué, pero tienen que hacerle unos hoyitos aquí para que se deslice el agua. Entonces, regreso. Miren. Apenas encontré la herramienta que es de mi marido. Hubiera sido más fácil cortar con esto, pero bueno, ya lo hice. Nomás le voy a hacer la preparación con esto. Voy a hacer aquí un hoyito. Ahora.
No tienes suficiente fuerza. ¿Por qué? Se los apaga. Ay, no me funcionó. Bueno, continuamos. Otro intento. A ver si esta vez sí. Pero con supervisión de un adulto tienes que calentar el cuchillo, la punta. Lo puedes hacer también en estufa, ¿ok? Supervisión de un adulto, niños. No lo pueden hacer ustedes. Aunque puedan decir que ya hacen cosas de grandes, no, esto no, porque pueden cortarse y que suceda una desgracia. Entonces, mejor a adultos. A ver si ya está caliente. Ahí está. Uno. Me alcanzó para hacerle uno y se enfrió. Nomás es un hoyito, ¿ok? Más que el cuchillo se va a echar a perder, por eso nomás la puntita, ¿eh? Va a ser a lo oscuro, pero le vamos a quitar, creo. Ahí están. Nomás es para que el agua se deslice. No lo van a poder ver, pero ahí están los hoyitos, uno aquí y otro acá. Entonces allá, con eso tiene. Y vamos a refinar aquí y a rellenar de tierra. Y se van a buscar ahí en su costal de chácharas, que ya están abajo. Y ven qué es lo que tienen. Cómo lo pueden... cómo lo pueden decorar. Este lacito me lo encontré hace tiempo y lo guardé. Yo creo que es el que se presta más. Entonces comencemos a armarlo. Es que creo que voy a necesitar cola loca. Cambiamos de hilo. Miren, conseguí este porque se me dificultaba con el otro. Está muy tieso. Entonces le voy a quitar esto y según yo le voy a hacer aquí el arito, ya era amarrado. Entonces no es que lo vayan a hacer como yo, pero ustedes tienen que improvisar, ¿verdad? Ni yo lo estoy haciendo como Alondra, me basé a lo que ella hizo, pero cada quien usa lo que tiene en casa o compra, como decidan. Entonces, como es de aceite, ya lo pasé ahí, las dos puntas. Y le damos una nudito. Un nudito. Ahí está. Y jalamos. Porque la cita para que se cuelgue. Todo es improvisado, ¿eh? Así como me quedan mis videos, así lo dejo siempre. Y ahora sí le voy a dar vueltitas para decorar. Ahora sí regreso. Oh, de una vez. De una vez. Además le puedo poner rapidín. Ponen una cuerdita aquí abajo y empieza. Bien apretadito. Y como no se va a poder hacer en el chipo porque se va, necesitaré yo pegarlo. A ver, hasta ver si lo pego o no. Ten. Le dan vueltita, le dan vueltita. Porque este es decoración.
Y así quedó. Es que como no le puse resistol. No lo fui apretando. Es como quedó. Metemos la prendita aquí. No le puse glue ni silicón ni nada. Con resistor no creo que pegué, así es que omítense la tarea de que lo pongan con resistor y lo tengan que volver a hacer. Es con silicón o con la loca o algo que pegue duro. Porque el resistor regular ese no sirve. A ver si me escuchan, porque lo voy a poner rapidito. Yo no estoy haciendo puro nudo, ¿eh? A ver cuánto me tarda. Ya que hasta aquí, esta es sobrante, ¿eh? Te aseguras que quede bien. Y te vas con el otro cachito que queda aquí, o como te haya quedado. Nuevamente con alguien mayor a ustedes, ¿eh? Te ayudas con este cachito que tienes que apretar. O con la tijera. Siento que con la tijera. Así ya evito que me queme yo. Y ahí quedó mi decoración. Aquí está, miren. Ahora sí, lo voy a echar a la tierra. Ok. Sacas tu macetita. La desboronas. Esto ya le había echado a la tierra de abajo, ¿eh? La desboronas adentro de... Si no crece, la tiramos a la barranca. Ok. Y le echas encima más tierra. Y esperemos que si crezca y si no, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Las trato bien. No tienen que hacer. Entonces va a quedar que las trates muy mal. Les voy a echar agua y ya regreso. Ok, este es el resultado. Ahora vamos a buscarle un espacio a donde supuestamente va a ser su lugar. Creo que está escurriendo porque le eché agüita. Y les enseño cómo queda. Bueno, como no estaba muy contenta adentro, todas las saqué aquí. Tengo estas plantitas y voy a buscar este otra botellita o algo para poner otra aquí, la otra que se me está muriendo también, que ahí les enseñé dos. Entonces aquí está, así como quedó la plantita abajo de estas. Por eso le dije a mi marido que no metiera mucho el clavo, porque ahí podría colgar más cositas y ahí puedo colgar otra más abajo y más abajo y más abajo. Así es que a ver si se me da, y si no, pues ya sabe, se viera la basura, basura. Y así quedó la otra, que fue en una botella de Gatorade. Híjoles, no. No me salió. A ver. Va a quedar de ladito. Ya la rajé. ¡Ah! Y ahí quedó la de Gatorade. Voy a ver si la puedo acomodar derechita. Quería yo otra como esta, pero no se ha desocupado. Entonces, ocupé esa. Ahí quedó. Miren, ahí quedó, al mero tiro, media derecha, pero esa fue la manualidad, esa no le puse listón ni nada y la puse la boquilla hacia abajo porque era de Gatorade. Entonces por aquí se va a desaguar y todas mis manos llenas de tierra, pero ahí quedó, a ver si se dan y si no, pues ni modo, ¿qué hacemos? Ya no sé ni qué hacerle, se me murieron muchas, ahí quedaron. Ahora voy a sembrar estas semillitas que no recuerdo mi hermana de qué me dijo que eran.
Y para que me cerciore de que sí van a salir y que luego las confunda yo con hierbas, las voy a sembrar en un bote de dulces. Entonces va a ser en este bote. Le puse la tapa que tiene un hoyito ahí para que no le haga yo hoyo. Y voy a echarle tierra. Y ahí mismo voy a plantar las estas hasta que salga las hojitas. Ya las trasplanto donde van. Miren, chicuelas, chicuelas y chicuelos. Esta la dejé aquí porque, a ver, según yo sí está, sí va a dar, pero la moví nada más o sea, de lado. Esta se me estaba muriendo, entonces la puse aquí. Y las que tenía yo aquí, que eran esa y esa. Y otra que tengo para allá, que ¿dónde la dejé? Ah, aquí está, espérame. Y esta la trasplanté aquí. Porque no me quieren crecer, entonces no sé qué es lo que necesiten. Tal vez ahorita el tarrito está chiquito, pero a ver, depende cómo se vayan dando. A ver si así crecen solitas, no sé. A ver si se van dando. Miren, lo puse en esta mesita que yo misma hice. No está bien hecho porque no lo está. Pero era un bote viejo que estaba roto de abajo del asiento. Entonces yo lo hice en mesita. Le eché cemento y no me acuerdo qué tanta cosa. No me quedaba, pero bueno. Ahí quedó, miren. Ahí está. Y ya, pues mis pintadas de niña de kinder, pero no importa. Recuerdan, también la trasplanté aquí. Porque esta ya me pegó definitivamente. Espero que no se me chique aquí, porque si no, a la basura, señores. Y así quedó. Y las semillitas las puse aquí, miren. Entonces voy a ver si me dan o no. Harta le puse bastante agua. Pero dicen que son para afuera, que son ay, se me olvidó el nombre. Pero se enredan, se enredan, pues. Me falta poner mi teléfono que me regaló mi suegra. Pero necesito una cueta más grande porque estas sí necesitan algo de espacio. Entonces ahí, miren. Esa es la que me falta, a ver si en estos días consigo la cubeta o no. Una más o menos bonita porque va a quedar aquí adentro. Está pidiendo auxilio que se quiere salir, creo. Ahorita le eché a ver si no la quemé. Pero le eché algo porque me estaba saliendo como blanco. Sí, esta también tiene, miren, sí tiene. Ya le eché algo, a ver si funciona, luego les digo qué es. Pero sí la voy a tener que sacar porque esta no es de adentro. Pero ya me floreó varias flores, pero. Y de hecho aquí vienen otras. Miren, aquí viene otra. Pero la realidad es que no es de adentro, pero no la he querido sacar porque aún está un tiradero allá en el patio. Y la quiero para allá atrás. Miren, qué bonita. Pero espero que no se me chiquen y me le vaya a salir plaga. Allá atrás también tenemos un poquito de plaga, no sé qué hacer. Aquí tiene mucha plaguita. Y todas tienen varias iras. Y según yo escuché que con vinagre y jabón, pero no, no quiso funcionar. Entonces no sé qué vayamos a hacer. Que le está cayendo plaga, vamos a comprar un desplagante o cómo se le llamará. Ay, no dejen que se abran mis rosas. Pero aquí miren. Esta sí se está dando bonita, está como que no les gusta o no se han venido. Aquí esta está bonita. Y apenas plantamos esta en la mañana, nomás que no se mira, ¿verdad? Pero es esta que está. Esta, miren. Que según se enreda entre las estas, entre la malla. Entonces a ver si tenemos suerte. Y sí se nos da. Les veo yo metido un short. Ese no sé qué sea, parece un apio. Pero ya les metí un short que le planté alrededor de estas, que no me acuerdo cómo se llaman. Ay, soy muy mala para los nombres. Pero sembré bastantes. Y aquí también, miren. Aquí también me sembré alrededor del árbol. Y eso no tienen plaga, lo bueno. Pero como ese que está ahí, sí. Y planté estas, a ver si se me dan. Planté estas. Una combinación, pero pues apenas van a comenzar a querer dar. Si es que dan. Miren,
Esta la trasplanté porque estaba muriendo. También esta la trasplanté, ya estaba muriendo. Y esta es la corona de Cristo, que es la única que me dio me dio varias, pero es la única que me dio. O sea, la que se resucitó. Y los hice en estas llantas. Pero según yo las voy a pintar. Pero bueno, mientras tanto ya las plantamos. Ahí están, miren. Se ven bien. Y al menos le estamos dándonos. A ver qué tal funciona. También plantamos este arbolito que no me acuerdo cómo se llama. No, este. Es fuerte este arbolito. ¿Para qué les cuento? Lo abandonamos y aún así se dio. Estaba en una botella de refresco, de jugo, no sé qué era. Y este. Ah, de refresco, porque ya estoy viendo la botella. De refresco. Y miren. 8 meses en ese bote y no se murió. Y ya nomás eran los palos. Y miren, aquí se dio. Aquí, así es que ya le pasamos a la tierra. Este perrito que sí me quiere dar. A ver. A ver si sí se me da. Pues a ver si sí se me da o no. Porque unos se me mueren, otros les está cayendo plaga. Y pues no sé. A ver si se dan. Y a ver qué le hacemos con la plaga. Mañana hay que buscar, ¿verdad? Dices. Que son unos animalotes, no sé cómo se llamará esa plaga. Ahí se los enseñé. Bueno, pues ya. Les enseñé mis trasplantes. ¿Cómo? Deberías echarle puro agua con jabón nomás, a ver si se les quita, si los quema. ¿Pero jabón de cuál? ¿De ropa, líquido? ¿De ropa? ¿O el de ropa? El de ropa, ¿no? Es el que mi mamá usaba. Pues sí, vamos a ver si se puede hacer con eso. Dios que... Lo que dijo y no tenían plaga. Sí, porque la suegra le echa el jabón de con el que lava, ¿verdad? Y no tienen plaga las suyas. No, ya se le dan bien bonito, ¿verdad? Tiene buena mano también. Pues creo que... Hoy o mañana de una vez. Pues de una vez. De una vez. Bueno, vamos a hacer ese jabón. Y a ver si se les quita, porque sí. Es mucho que se está haciendo. Traigo una cubeta, ¿verdad? No, con el puro spray. No, pero se tapa como es de... Te digo porque ya lo he hecho. Como es de grumito, se tapa el esprayador. Lo que puedo hacer es rellenar una botella, sangolotearla y echarle así. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer el agua con jabón. A ver si sí se van los canijos bichos, porque son demasiados que tiene. Voy a llevar una cubeta que no sé dónde la dejé. Aquí no. Entonces, pues ahora otra vez anduve plantando. Y trasplantando. Bueno, a ver si se me dan, porque si no. En esta cubeta, le voy a echar un poquito de jabón. Y hasta le echo agua allá afuera. A ver si funciona, Se trabó la cámara, no puedo ponerle stop. Vamos a ver si sí o no. No encontré botella, no tenía botella. Válgame, señor. A ver. ¿La pones espumita o con el vaso, papi? Con el vaso también. ¿Será? A ver, grábame. El cuchillo. A ver si funciona. ¿Ya? Sí. Sí. ¿Para cuál otro? ¿El aquel? ¿El grande? Sí. Tanto que le han costado, dime que se crezcan, ¿verdad? Sí. ¿Quién se carga de aquí? Pero sí le ha costado que crezcan y que se llenen estas plagas. A ver si funciona. ¿Es allí? Aquí de mi lado, a la altura de tu cara.
abajo. ¿Cuál otro? ¿Este? A ver, échale poquito también. ¿No les gustan todos los, verdad? ¿Todos los árboles? No. Este sí tiene. O ya están queriendo venir. Este de bajitos. Otro. Ya. No está en todas las cosas. No, por acá. Ay, eso, pone alto. Este es un chabacano durazno, que es. Bueno, lo durazno. Que sea, ¿no? Durazno, chabacano. Pero también tiene, dice, de miel. Y la cosa que trae un buen de chabacanitos, ¿verdad? ¿Eh? Pues vamos a ver si funciona, porque a mi suegra sí les funciona. Tiene sus plantas muy bonitas. Ya, el último. Este fue el último. ¿Y las rosas? ¿Aquel falta? ¿Cuál? ¿Este? ¿Este o el otro? Este falta. Este también. Ay, este también falta. Como se expanden, ¿verdad? A ver si no le echas a perder. Bien, pero como lo estás agarrando. Ah, no. No lo estoy agarrando con perro. De hecho, para que sea derechito deberías de hacerle así. Que las ramas se vayan derechito. Ahí está, ¿no? Ya nomás las rosas y ya. Pues así córtale, porque si no, me va a ser largo. Pues me despido porque ya se hizo muy grande el blog. Así es que espero que les guste lo de las plantas. Y ahí les decimos si se les cayó el chinahuate o no. Porque así están feos. Así que nos miramos a la próxima. Pero te peinas, comadre.